Hola, soy Pavel, soy de la Ciudad de México y soy Legión Oxlack. Muchos me han estado pidiendo durante todo este año que analice o investigue el caso de Carlos Neff, una persona en Instagram al cual le suceden cosas sobrenaturales. No había querido tocar este tema porque tengo algunas ideas al respecto, pero el día de hoy me llegó un mensaje de que una chica en Instagram igualmente comenzó a analizar toda esta historia y al parecer descubrió cosas que pueden demostrar que lo que dice Carlos y lo que muestran esas historias de Instagram puede ser falso. Esta chica es Paola Weiss. Vamos a conocer la historia a través de su relato. Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube. Oxlack, investigador. Únete al team. El día de hoy vamos a hablar del caso de Carlos Name. Mucha gente le dice Carlos Name, corríjanme si estoy mal, pero bueno, este niño que actualmente vive en Cancún, en un fraccionamiento, vive sin su familia, solamente vive con la persona que les ayuda en la casa, que se llama Mari, y su perro Rizopus. Antes de todo esto, Carlos publicaba en su cuenta de Instagram su estilo de vida, sus viajes, su familia, como cualquier persona. Hasta que llega el 20 de enero de este año, le empieza a compartir al mundo entero las cosas tan extrañas que le estaban ocurriendo en su casa. La primera cosa que nos platica fue el 31 de diciembre del 2018, nos vamos a regresar tantito en el tiempo, y ese día robaron a su perro Rizopus y lo encontraron el 4 de enero adentro de su casa. Lo cual nos dice Carlos que es imposible tener el perro tantos días adentro y no haberlo escuchado, no haberlo visto. Así que deciden checar las cámaras de seguridad. Y lo que vieron fue un Jetta rojo llevarse a su perro. Todo esto nos lo platica Carlos el 20 de enero. Casi un mes después de haberle sucedido tantas cosas extrañas. Y nos lo hace saber con este Insta Story. También nos hace saber que un número desconocido le empezó a mandar varios mensajitos con diferentes números y él se pone a investigar y resulta que eran coordenadas. Investiga de dónde son, resulta ser que eran del estado de Hidalgo, en un terreno que no había absolutamente nada más que tres casas. Trató de ponerse en contacto con la persona de los mensajes y no tuvo éxito. Como que ahí lo empezaban a asustar, pero luego cada vez iba escalando un poquito más. Nos comparte que un video a las 4 de la mañana él se despertó porque escuchaba a una persona afuera de su casa tosiendo. O sea, literalmente afuera, y por si fuera poco, esos días empezó a notar que varios carros extraños que él no conocía se empezaban a estacionar afuera de su casa. Empezaban a desaparecer cosas, a aparecer cosas que él había perdido, se caían cosas, no sé, muchas cosas de miedo. Y resulta que un día se levanta y ve su ventana y había un símbolo, el cual él lo reconoce porque estaba en una de las pinturas que su mamá había hecho y se parecía mucho a un símbolo que vio en las coordenadas. Adjunto foto. Y esto apenas comienza. Se empieza a poner todavía más raro. Un día le habla un amigo de Carlos y le dice: oye, acabo de ver tu casa, está siendo vendida en Mercado Libre. Y él, ¿eh? Ni él ni su familia sabían que su casa no estaba a la venta. Alguien la puso a la venta sin que ellos supieran. ¡Qué miedo! Entonces un día le llegó un paquete en la entrada de su casa que decía: guardar hasta el 2021. Obviamente él se asustó, se los voy a enseñar. Se asustó tanto que decidió llevar el paquete a la policía para que ellos lo abrieran. Y al estar ahí y abrirlo, ve que solamente venía una carta.
ahí empiezan a surgir varias dudas. Uno dice que está colaborando, lo cual él lo negó. Él dice que jamás ha hecho esas colaboraciones en Instagram. Dos, ¿quién es la industria? Tres, ¿cuáles productos? Porque solamente venía una carta. Nada hace sentido. Bueno, y todavía esto se pone más intenso. Les dije, esto va escalando de nivel, como no tienen idea. Una madrugada, a las 3 de la mañana para ser exacta, empieza a escuchar música en su casa y él piensa que es en la sala, así que baja, decide ver qué está pasando, se da cuenta que no es en su casa, que es en la casa del vecino, una casa que lleva más de 30 años sin habitar, así que decide ir a ver qué está pasando junto con Mari y un velador. Al llegar ahí, se apaga la música y encuentran como una bodega en la cual se ve que una persona está viviendo ahí. Se ven víveres, se ve una cama, se ve la luz prendida. Y lo más extraño es que ahí mismo Carlos encontró fotos de su casa, fotos de su familia con toda la cara rayada y fotos de él de bebé. Total, se asusta, se va 7 días y al regresar decide contactar a un sacerdote. Este sacerdote va a su casa y le dice que siente que esto está conectado a un culto satánico o una secta. No. O sea, de ahí las cosas se empezaron a poner todavía peor. Más apariciones, gritos en la madrugada. No, oigan, cosas horribles que él compartió. Pero no fue hasta mayo cuando comparte el extraño comportamiento de Risopu. Se mostraba súper nervioso, se ponía en la entrada de la puerta como si estuviera esperando a alguien, lloraba, no sé, un comportamiento que daba mucha lástima. Entonces, instaló cámaras de seguridad y el 9 de mayo, a las 3 de la mañana, le llegó una alarma en su celular, una notificación que decía: posible presencia de intruso, llama a la policía. Así que decide investigar toda la casa, empieza a escuchar un bebé llorando, se da cuenta que no hay luz, sale, todo el fraccionamiento estaba oscuro, excepto por una casa. Una casa tenía luz, así que él decide ir, se acerca y a la hora de llegar a la puerta se da cuenta que en el piso hay un sobre. Lo abre y en ese sobre lo que encontró, un acta de defunción con su nombre. O sea, un acta que decía que Carlos había muerto. Solamente la fecha y el lugar de nacimiento no coincidían, pero decía que él había muerto. Ahí es cuando se va de su casa, literal deja Risopus ahí, bebé Risopus, lo deja ahí y ya que se calma regresa y se da cuenta que Risopus había desaparecido. Es ese día, el último día que habíamos escuchado de él. Hasta hace 3 días, el 2 de julio, Carlos Name decide regresar a redes sociales, pero yo creo que con la parte más oscura de toda la historia. Ya que nos empieza a platicar que un hombre entró a su alberca y se apuñaló a sí mismo. Nos termina de platicar en Twitter porque no quería mostrar las imágenes tan fuertes en Instagram. Este supuesto hombre se encuentra estable en el hospital, según lo que nos dice Carlos. Y nos platica también, tristemente, que el cuerpo de su perrito Risopus ha sido encontrado sin vida en un hoyo en su fraccionamiento. Hasta ahorita, eso es absolutamente todo lo que nos ha dicho Carlos. Eso es lo que viene en sus highlights de cosas raras. Pero la historia no acaba ahí. Antes de dar mi punto de vista y mi opinión, me gustaría saber qué piensan. ¿Creen que todo esto sea verdad o sea mentira? Hasta este punto, Paola ha resumido gran parte de las historias que Carlos ha presentado en su Instagram. Pero a continuación vamos a ver la investigación que ella ha realizado para demostrar que toda esta historia es falsa.
Pero si hubiera tenido, yo creo que el tema hubiera sido desenmascarando a Carlos Name. Ok, quiero empezar diciéndoles que si a ustedes les encantan estas historias de terror y de suspenso y no quieren que se los arruine y quieren seguir viviendo la mentira de que es de historia real, los invito a que se salten mis próximos Insta Stories, porque esto va a estar lleno de spoilers, teorías, pruebas, y si tú quieres seguir con esa historia de que todo es real, te invito a que no los veas. Pero de lo que pude investigar, deduzco que es una persona que siempre ha querido fama. Su verdadero nombre es Carlos Gutiérrez Name. Tiene un segundo nombre, pero no lo apunté. No sé si es Arturo o Alberto, pero bueno. Y Carlos no vive en Cancún como nos lo hace ver. Vive en un fraccionamiento en un club de golf en Veracruz, junto con su mamá, Mercedes, la señora Mercedes, con todo respeto. Y no sé si vive también con su hermana y su hermano, desconozco esa información. ¿Cómo sé que vive en Veracruz? Porque aquí vienen las primeras pruebas. ¿Se acuerdan cuando le llegó la caja, la que decía guardar hasta el 2021? Bueno, esa caja la llevó a la policía. No sé si se dieron cuenta que al llegar a la policía y tomarle foto, tapó una parte muy importante del letrero. Adjunto imagen. Si se fijan detalladamente, pueden ver que el escudo no es el de Quintana Roo, es el de Veracruz. ¿Qué tal? Bueno, como no me quise confiar nada más del escudo, dije, me voy a meter a Google Maps y busqué a la policía. Y efectivamente, esta policía está en Boca del Río, Veracruz. Estas son mis pruebas de que él vive en Veracruz, pero si todavía no me crees, el día de hoy fue a un restaurante que se llama Green Box, donde busqué la ubicación y adivinen dónde era. Bueno, hasta aquí todo claro, nos mintió porque sí vive en Veracruz. Pero, ¿por qué digo que todo esto, todo este showcito, es simplemente para conseguir fama? Porque Carlos, mejor conocido como Charlie, en ese entonces, participó en el reality show llamado Enamorándonos en el verano del 2018. Como a este programa no le dio la fama que él esperaba, decidió abrir su canal de YouTube. Ahorita les voy a poner una pequeña introducción de su primer video, es como un reality show de su vida, pero quiero que pongan mucha atención a ciertos detalles. Uno, fue publicado en septiembre del 2018. Eso quiere decir que mucho antes de que las cosas extrañas que ocurrían en su casa pasaran. Dos, si ponen mucha atención, pueden ver que ella tenía toda la intención de tocar estos temas de misterio, aunque no le estaban ocurriendo. A punto de entrar a mi hotel de casita, donde por cierto pasan cosas muy extrañas. Vivo con mi perrito Crisopus y mi muchacha Mari. Soy hiperactivo y en las noches no puedo dormir porque tengo muchísima ansiedad. Te aviso que no puedo pronunciar la S, así que acostúmbrate a entenderme. Y si ves algún animal extraño en mi casa, por favor no me etiquetes en las cuentas de PETA. Si llegan a ver los videos en su canal, se pueden dar cuenta que Mari, como la señora Mercedes, siempre le siguen el cuento en su reality show. No se me haría raro que le siguieran el cuento en esto. Ahora, volvamos a la casa. Buscando su fraccionamiento en Google Maps, podemos encontrar con facilidad su casa reconociendo la alberca. Miren. Ok, estoy aquí en Google Maps y no me deja darle más zoom, pero esta es la famosa casa de Carlos Name. Aquí pueden reconocer la alberca. Si se fijan bien, pueden ver que las casas no están separadas como él dice. ¿Recuerdan que en sus primeras stories dice que no tenía vecinos alrededor y que el vecino más cercano estaba muy lejos? Bueno, yo veo varios vecinos enfrente de él, no sé ustedes.
que tiene vecinos, decidió contactar a una que se llama Vale y me platica que ella ve a Rizopus todos los días. Así que le digo que estuviera al pendiente hoy, que estuviera revisando, y así es como conseguí el video de Rizopus paseando tranquilamente en su fraccionamiento. Ese video es del día de hoy y es de esta mañana. Se me ocurrió una teoría, pero creo que es irme un poquito más allá, aunque no dudo que Carlos sea capaz de decir eso, pero que si la persona mayor, la que se apuñaló a sí mismo en su alberca, es su abuelo. Es que, oigan, me puse a ver sus fotos pasadas y tiene una foto de su abuelo de espaldas y según yo como que se parece. Qué fuerte, ¿verdad? Bueno, y por último quisiera tocar el tema de las otras cuentas involucradas. Por más fuertes que estén los videos y las imágenes, realmente creo que están manejadas por Carlos y un amigo de él. ¿Algo te da miedo? ¿Te vas a poner en tu laptop a ver el video otra vez y editarlo para que dé más miedo? Obvio no. Solamente me queda un punto de comentar y es referente a estas cuentas externas que están relacionadas al caso. Como les platicaba ayer, estas cuentas suben videos y fotos muy perturbadoras. No recomiendo, lo vuelvo a repetir, no recomiendo que vayan a verlas. Pero ayer que estaba haciendo mi PNews, dije, un video se me hizo muy conocido. Entonces le pregunté a gente y adivinen qué. La mayoría del contenido de estas cuentas es robado de las cuentas de Dross y de Midsleep. No sé si de alguna otra cuenta, estas son las que puedo encontrar. Y hasta una de las cuentas, esta no la quise mencionar el día de ayer, pero son tres, esta pues no tiene tanto contenido, pero resulta que una de sus fotos es una pintura de la mamá de Carlos. Como les dije al principio, hay gente que le encanta estas historias de suspenso y no le importa que sean mentira y siguen viendo. Está súper bien, yo no les estoy diciendo dejen de verlo, yo nada más estoy dando las pruebas que tengo. Pero si les gustan este tipo de historias como a mí, les voy a dejar en los siguientes Insta Stories dos hilos de Twitter que se hicieron súper famosos porque están súper padres. Están muy de suspenso, espero les gusten. Hola, buenas noches, me llamo Carlos. Estoy en el fraccionamiento. En la entrada de la. Hay un hombre fuera de mi casa y trae una pistola y está apuntando. Carlos tiene archivados en 5 secciones todas las historias desde enero hasta la fecha sobre las cosas raras que le suceden. Es una historia súper larga que se ha desarrollado a lo largo de estos meses. Y también Paola ha estado teniendo sus archivos con las investigaciones al respecto de este tema. En lo personal no quiero mencionar cuál es mi opinión, ni quiero demostrar nada hasta este punto. Vamos a hacer una segunda parte en donde sí, ahora realice mi propia investigación y pueda presentarles datos que ustedes puedan comprobar. Mientras tanto, déjenme aquí abajo en los comentarios si creen que esta historia sea verdadera o es falsa. Suscríbanse a este canal para que les llegue la notificación de cuando suba ese segundo capítulo del caso de Carlos Name. Mi nombre es Oxlack Castro. Nos vemos en el siguiente video.